Ubicada al poniente de la ciudad, a un costado de la carretera Sendero Nacional, justo al cruzar las vías del tren, está la colonia Fidel Velázquez, colonia que desde hace más de 19 años sigue sin pavimentar. Hasta hace escasos 2 años fue pavimentada la calle principal, que es la sección 16, acceso principal a un kinder, una primaria y una secundaria. Sin embargo, más de 40 calles siguen con problemas de pavimentación, y sobre todo la calle Juan S. Milán, en la cual habita el señor Jacinto Bello, quien nos comentó de los problemas que existen con el drenaje de la calle en la que habita, pues vimos que las aguas negras han llegado a inundar solares baldíos que se encuentran en el lugar. Pues aquí estamos, aquí aguantando las inclemencias del tiempo, está muy frío. Nada más para comentarle, ¿verdad?, que tiene alrededor de 20 días y pues está tapado el drenaje, ¿verdad?, obviamente el de la calle, ¿verdad? Y aquí las viviendas aledañas, pues están los registros hasta el tope. Y pues por ahí le digo, le repito, 20 días y por ahí una persona de nombre Juan y una dama me atiende, pero pues lo que me dice, ya pasé el reporte, ojalá y se den tiempo y lleguen por ahí. Pero pues, son 20 días ya, le digo. Más abajo y ahorita pues está la poquita agua que cae, pues ahí se acumula la entrada donde da acceso a la pavimentada. Hay muchas calles que tienen esa situación, está lleno de agua, es un bache grande ahí.